Madrid va a ser sede de la próxima Asamblea General de la OMT, que se va a realizar entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre. La sede que estaba prevista era Marruecos, pero renunció a este nombramiento, renunció a ser la sede por la situación sanitaria que aún se vive en el país y cuestiones de movilidad también derivadas de este problema. Por su lado, entonces, la ministra de Turismo española, Reyes Maroto, ha destacado que la celebración de un foro internacional de este nivel supone el reconocimiento mundial de España como un destino seguro. Además, es una oportunidad ineludible para la proyección internacional de España y para reafirmar nuestra posición como actor de primer orden en términos turísticos. Madrid se situará en el centro del debate sobre la recuperación del turismo mundial y el diseño del turismo del futuro. Estas son palabras, obviamente, de la titular de turismo de este país. La ministra ha añadido que los representantes que asistan al encuentro tendrán la oportunidad de conocer de primera mano los avances en el proyecto para la nueva sede mundial de la organización en Madrid. Como te contamos hace unas semanas, existía la posibilidad de que Arabia Saudí presentara su candidatura para albergar la sede mundial de la OMT, que actualmente y desde la creación de la organización en 1975 se sitúa en Madrid. Actualmente están programando mudarla de lugar. Esta petición de Arabia Saudí finalmente fue desestimada a finales de septiembre. El gobierno presentó el pasado 15 de septiembre el proyecto de la futura sede, que estará en funcionamiento a finales de 2022 en el Palacio de Congresos, en el céntrico Paseo de la Castellana. Para Reyes Maroto, la experiencia de España en la organización de congresos y eventos es reconocida internacionalmente. Quedó patente cuando en tiempo récord asumimos la organización de la COP25. Está hablando de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y tal cual, así es como nuevamente la Organización Mundial del Turismo recurre a España, recurre a Madrid para poder salvar la organización de esta asamblea, que realmente faltan muy pocas semanas para realizarse. En medio de una renuncia de Marruecos, Madrid puede en tiempo récord una vez más reorganizar el evento. Bien, seguimos viajando nosotros por el mundo. Vamos a ir a un lugar en donde quizás la reactivación costó un poco más. Hablamos de Jamaica, la cuna del reggae, que de a poco se va abriendo al turismo internacional, y nosotros te vamos a contar tres motivos fundamentales que tenés que saber para poder visitar Jamaica. El primero es el Negril Sunset y cruceros románticos. La cita del Negril es en el famoso Rijk Café, en los pequeños cruceros que navegan frente a las costas de las más importantes ciudades, que se ofrecen obviamente cenas de guante blanco, música y tragos. Siempre obviamente la música presente en Jamaica. Por otro lado, otro de los motivos es obviamente The Bob Marley Experience. Es un paseo por 9 millas, una aldea rastafari donde nació el archifamoso músico Bob Marley, en plena montaña de Saint Anne. Se visita su casa natal, entre otros lugares importantes, y también su lugar preferido de meditación. Es un lugar verdaderamente paradisíaco que tiene mucho de cultura y mucho de la vida de Bob Marley. Y el tercer lugar, el tercer motivo que tenés para conocer Jamaica es el Mystic Mountain. Es un entretenimiento más nuevo de toda la isla que invita a escalar montañas en silla y lanzarse desde el tope del bobsled, haciendo canopy y jumping para los más audaces sería, ¿sí? Para los que les gusta por ahí el vértigo, tienen también en Jamaica. Es importante esto saberlo, es una muy buena noticia, porque Jamaica es un lugar a donde la reactivación ha costado y mucho, ha sido muy golpeado por la pandemia, entonces esto es una muy buena noticia. Y por eso nosotros no solamente nos alegramos en contarla, sino también te contamos algunos motivos, lugares, situaciones que tenés que conocer para ir a disfrutar de un lugar verdaderamente paradisíaco como es Jamaica. Hermosas noticias.
noticias entonces desde Jamaica haciendo su propuesta para esta temporada que está empezando en todo el mundo. Y ahora nos vamos a hablar de otro tipo de información. Nos vamos quizás a un lado B de lo que tiene que ver con la reactivación. Lo venimos discutiendo, lo venimos debatiendo en este programa. Tiene que ver con qué pasa con los pobladores de los destinos que quizás no estén tan contentos, por lo menos de la forma de hacer turismo que se sostenía prepandemia y quizás no están tan seguros aún hoy de abrir su territorio, ¿no? Esto ya viene pasando en la isla de Pascuas, en Rapa Nui, este territorio insular de la Polinesia, ¿no? Que queda a 3.700 kilómetros al oeste de la costa chilena en el Océano Pacífico. Ya te hemos contado en otra oportunidad que aquí los pobladores preservaron mucho su isla, la preservan de manera... preservan su cultura, pero también se han preservado mucho de la situación de la pandemia y actualmente se hizo una votación una vez más con los pobladores, ¿no? Pidiéndoles que elijan si querían o no querían que vuelva el turismo a la isla y el 67% votó no reabrir la isla al turismo tras casi 2 años de aislamiento por la pandemia. Toda la comunidad indígena, un 60% aproximadamente de las 10.000 personas que viven en este territorio insular de Chile, estaban llamadas a decidir en esta consulta no vinculante sobre el futuro turístico y por ende económico de esta isla remota. Hace décadas que los lugareños basan su desarrollo en la atracción de turistas de todo el mundo hacia su singular belleza y sus icónicos, por supuesto, moais, las estatuas de piedra talladas con forma humana. Tan solo 972 personas ejercieron su opción de voto, estamos hablando de menos del 20% de la población Rapa Nui. Ante la consulta de la comunidad administradora del Parque Nacional que preguntaba: ¿quieres abrir la isla al turismo en enero? La opción no recibió 649 votos y la opción sí 320, además de 3 votos nulos, según informó la comunidad en las redes sociales. Sin embargo, la autoridad local dependiente de la región costera continental de Valparaíso no se ha pronunciado al respecto. La decisión final recae, por supuesto, sobre la autoridad sanitaria regional o el Ministerio de Salud, que tampoco han emitido declaraciones. La principal preocupación de los habitantes consiste en saber si la isla está preparada para habilitar de nuevo el único vuelo comercial de la compañía LATAM, desde Santiago a Isla de Pascua, suspendido desde el 16 de marzo de 2020 cuando Chile decretó el estado de emergencia con la llegada del coronavirus, que implicó el cierre fronterizo, cuarentenas y toque de queda nocturno. En la isla, y acá es donde hablamos de la protección, ¿no?, que generaron los pobladores y las autoridades de esta isla frente a lo que sucedía en otros territorios con la pandemia. En la isla apenas se han registrado en este tiempo 8 casos de COVID-19 y no hay ningún nuevo enfermo desde septiembre de 2020. Tampoco hubo hospitalizados ni fallecidos en toda la pandemia. Un 73% de la población de la isla está vacunada contra el coronavirus, pero el Centro Médico de Hangaroa no dispone de unidades de terapia intensiva, aunque sí de respiradores. Un vuelo de urgencia al continente demora aproximadamente 5 horas y media. Además, tan solo una ambulancia medicalizada enviada hace un mes desde el continente está equipada para atender a un paciente en riesgo. Estas algunas razones de por las cuales realmente es una duda todavía para los pobladores y las autoridades qué van a hacer en esta isla. Por último, Hugo Atán, quien es funcionario de la municipalidad, explicó que no está convencido aún de que la isla se abra al turismo internacional hasta que la pandemia no esté controlada a nivel mundial y apostó por la opción no. Creo que la isla de Pascua puede vivir sin abrirse, solo tenemos que reinventarnos y recordar lo que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos antiguamente. Ellos sobrevivieron sin turismo. Pero, por otro lado, una mujer residente de la isla consideró que la supervivencia es tanto de la isla como de su población pasa por volver a la economía basada en el turismo, ¿no? Es muy simple. Hace casi 2 años que estamos encerrados, los recursos se han minimizado de tal manera que apenas nos alcanza para sobrevivir. Y agregó que siguiendo las indicaciones sanitarias y vacunándose, no hay por qué tener miedo al regreso de los turistas.
días. Aquí dos declaraciones que están cada una en un punto de la discusión entre los pobladores que apoyan al turismo porque sienten que económicamente lo necesitan y otros pobladores que no, creen que pueden reinventarse y que prefieren seguir preservando la situación sanitaria. Escuchaba atentamente, algo curioso, porque generalmente nosotros venimos dando noticias en donde quizás las autoridades gubernamentales son las que piden la reactivación rápida y por ahí los pueblerinos son los que por ahí tienen... Bueno, acá pasa al revés. Hay de todo un poco, pero bueno, ojalá que se solucione. Está claro que el turismo bien manejado siempre es bueno para cualquier lugar y mucho más en esta reactivación después de haber estado encerrados, como decía una de las personas que declaraba, tanto tiempo, ¿no? Seguimos nosotros, tenemos la última información de este bloque que tiene que ver con los viajes corporativos, así se dice, pospandemia, cambios que llegaron para quedarse. A medida que las restricciones por las crisis sanitarias del COVID-19 van mermando, los viajes de negocios lentamente comienzan a reactivarse y las compañías empiezan a planear jornadas de negocios lejos de las fronteras empresariales, teniendo en mente las nuevas tendencias de los viajes corporativos, algo que nosotros hemos contado, hemos hablado tiempo atrás también. En nuestra última encuesta global, en una de las últimas encuestas globales de McKinsey, el 65% de los encuestados dice que espera mejoras en sus economías de origen por debajo de un rango del 73 al 79% que se había detectado en marzo pasado. El nuevo escenario de viajes se caracteriza por la consideración de los protocolos de seguridad con la intención de disminuir la probabilidad de incidencia del COVID-19, así como de garantizar una reactivación paulatina, confiable y segura. Es aquí cuando, luego de reacomodar los intereses, descubrir las reales necesidades de las reuniones empresariales y obviamente empezar a arrancar de nuevo, el panorama de viaje de los profesionales toma obviamente también nuevos horizontes. Por último, el boom de las explicaciones digitales se multiplicó por las exigencias propias de la pandemia, pero implicó un salto en cuanto al desempeño de los viajeros, al ahorro de recursos y la maximización de los resultados, que se han convertido en un punto crítico para las estrategias de viajes corporativos. En la actualidad, es posible encontrar numerosas herramientas orientadas a añadir el valor a los viajes, reduciendo sus costos y elevando el potencial de cierre de nuevos negocios, como es el caso de las tecnologías, específicamente la más importante, que es el Big Data. Bueno, esto es una novedad y es una noticia que nosotros la hemos hablado un par de veces. Incluso es algo lindo para ahondar en alguna semana de tendencia posteriormente, que son los viajes corporativos. Nosotros lo hemos contado tiempo atrás como una manera de la reactivación desde lo empresarial y poder tomar un descanso desde un lugar. Ahora ya con algunos cambios específicos que llegan para quedarse y para poder hacer que la reactivación pise más fuertes en el tema empresarial y obviamente en los viajes corporativos.